Hoy nos toca hablar de acción exterior española. Hemos hablado de España, hemos hablado de la Unión Europea, de Estados Unidos... ¿Hablo más alto? Muy bien, más. hablo un poco más alto. Eh, hemos hablado de la Unión Europea, de Estados Unidos, hemos hablado de política española, a petición más de ustedes que mía, y hoy vamos a hablar de en, qué, en qué, cuál, qué papel y cómo España actúa en su entorno eh, inmediato, básicamente el entorno europeo, la relación con Estados Unidos, el mundo iberoamericano y, cómo no, el norte de África, el Islam. El título de la conferencia eh, hace referencia a la acción exterior y para entender este título tenemos de nuevo que volver a esa palabreja que nos ha aparecido una y otra vez en todas las conferencias que hemos ido dando la palabra que mejor que ninguna otra eh, nos ayuda a entender la característica básica del mundo que nos ha tocado vivir la palabra globalización recordemos globalización quiere decir más menos que el mundo que era muy grande que el planeta tierra que era aparentemente gigantesco se ha convertido en un patio de vecindad donde todos sabemos lo que pasa en el otro piso y lo que pasa en el otro piso acaba afectándonos de una forma u otra. En el fondo hemos ido eh, aprendiendo, entendiendo qué quiere decir esta palabra, pero lo que no hemos hecho es acabar de asumir todas y cada una de las consecuencias que tiene el fenómeno de la globalización. ¿Hasta qué punto no podemos dar la espalda a las cosas que ocurren en nuestro entorno? ¿Hasta qué punto la idea antigua de si no me meto en líos, a mí esto no me afecta? Ya no funciona. Todo nos afecta. Si vamos a Irak, porque vamos a Irak. Si no vamos a Siria, porque no queremos meternos en los líos del Islam, los sirios vienen a casa y a millones. Hagamos lo que hagamos, el entorno nos afecta. Eso es básicamente globalización. Globalización. Por lo tanto, entre sus consecuencias implica que conceptos y categorías que hemos manejado durante mucho tiempo se convierten en anacrónicas, aunque seguimos manejándolas. El mundo en el que nosotros hemos crecido era todavía lo que en el argot llamamos el mundo vesfaliano, haciendo referencia a los tratados de Vesfalia. En Vesfalia, en lo fundamental, se consagra la idea de que el Estado es el actor internacional. Es decir, el Estado es quien hace, el Estado es quien interactúa. Eso no ocurría del todo antes. El Estado en realidad, el Estado tal como lo conocemos nosotros, procede del siglo XIV. Y ya en el siglo XIV entendemos que entre las competencias del soberano, es decir, la soberanía, está la diplomacia. Tenía muy poquitas competencias. La seguridad, la interior y la exterior. La diplomacia... La justicia, la emisión de moneda y la recaudación de impuestos. Eso es básicamente el núcleo de soberanía. Y ya estaba la diplomacia. Es decir, el ejercicio de la política exterior. Política viene de poder. Poder es la última instancia de la acción. La última instancia corresponde a la soberanía. En aquella época, al soberano, que es quien detenta la soberanía. Por lo tanto, política exterior era lo que la acción del soberano en un entorno internacional. ¿Por qué ya no usamos tanto la, política, la, la expresión política exterior? Básicamente porque en un entorno globalizado el Estado ya no es el actor, es solo un actor. En un mundo globalizado, en un mundo profundamente socializado donde la gente cuenta, la gente hace y hace lo que le da la gana, las empresas son multinacionales en mayor o menor medida, el Estado ha perdido el monopolio de la acción internacional. El Estado sigue existiendo, el Estado sigue actuando, pero el Estado no puede detentar ya el monopolio de la acción exterior. Por eso hablamos de acción exterior y ya no solo de política exterior. La acción exterior, por lo tanto, es el resultado de la socialización. Los individuos han ganado en conocimiento, han ganado en protagonismo, han ganado en democratización y han ganado en presencia internacional. Y en un mundo profundamente interconectado como el que nosotros vivimos hoy, lo que la gente hace cuenta. Opine lo que opine el gobierno de ese país en concreto, el gobierno tailandés, el gobierno español o el gobierno norteamericano. Por poner un ejemplo. La cultura norteamericana, la cultura del cine, la cultura de la imagen, es la cultura de las empresas de este sector. Da igual lo que diga el presidente de Estados Unidos, da igual lo que opine o deje de opinar en el Capitolio, no es relevante. Sencillamente, esa industria es autónoma, esa industria genera cultura, en el sentido antropológico de la palabra, es decir, gestiona valores define comportamientos, establece criterios éticos y eso no tiene que ver con el Estado, tiene que ver con las empresas básicamente californianas y en menor medida neoyorquinas. Es el mundo de hoy. Es un mundo socializado donde la gente cuenta, la gente hace lo que considera oportuno, sea bueno o malo, y el Estado tiene su margen de actuación, pero es un margen mucho más limitado que antes. Por tanto, vivimos en un mundo globalizado las sociedades actúan, por eso hablamos de acción exterior. Y dentro de las sociedades, evidentemente, las empresas. A, a cualquiera puede entender que eh, las inversiones del BBVA, en, eh, por poner un ejemplo, Brasil, o las inversiones de Telefónica, por poner un ejemplo, en Perú, son hechos determinantes que deciden los gestores de esas entidades, que no decide el gobierno de la nación. Pero que finalmente afectan a la nación en su conjunto y al gobierno en particular. ¿Por qué? Porque esas inversiones, esos actos, eh, tienen efecto inmediato en la Bolsa de Madrid, tienen efecto inmediato en los planes de pensiones, tienen efectos inmediatos en el ahorro y en la riqueza nacional. Yo no he elegido al presidente del UBA, porque siento por otro lado mucho afecto, le conozco que es una persona muy, muy competente, pero lo que hace el presidente del UBA va a afectar mi vida. Yo elijo al presidente de gobierno, con mayor o menor acierto, y él también hace cosas que afectan mi vida, pero él ya no tiene el monopolio que tuvieron en el siglo XIX, a principios del siglo XX, otros presidentes de gobierno. Bien, vivimos en un mundo nuevo y como hay en un mundo nuevo, aparecen nuevas expresiones. Si las sociedades cuentan, si la gente cuenta, cuando un gobierno quiere algo de otro gobierno, no basta con convencer al gobierno, necesita convencer a la sociedad. A eso lo denominamos diplomacia pública. Diplomacia clásica es la que hace gobierno contra gobierno. La hacen los diplomáticos. Los diplomáticos en cualquier país del mundo es eh, un cuerpo de la Administración del Estado, un cuerpo superior. A que se accede superando pruebas muy complicadas y demostrando capacidades especiales. No es fácil ser diplomático ni en Estados Unidos ni en España ni en Alemania, desde luego. Es un cuerpo superior, es un ámbito elitista. Entre sus características, además de saber idiomas, derecho internacional público y privado, historia de relaciones internacionales, etcétera, etcétera, está el saber tender puentes, el saber generar espacios de confort donde se pueda dialogar. Está el actuar con extrema discreción. Dicho de otra forma, un diplomático es un inútil para hacer diplomacia pública, porque es exactamente lo contrario para lo que ha sido preparado. Pero hoy, tan importante es la diplomacia pública como la diplomacia clásica. Por lo tanto, hoy todos decimos, tenemos que hacer diplomacia pública. Y la Escuela Diplomática edita un libro formidable sobre qué es diplomacia pública y cómo hacerla. Los diplomáticos se lo leen y lo memorizan y preparan para su oposición o para lo que corresponda. Pero la realidad es que pedir que un diplomático sepa dirigirse a una sociedad a través de redes sociales, a través de la televisión o lo que sea, es como pedir a un agente de inteligencia que comparta su información. Es una contradicción en sus términos, porque han sido entrenados y diseñados para una misión. Y es así. Y no es ni bueno ni malo. Sencillamente el tiempo tiene sus características, nos obliga a, a reorganizarnos, a, 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 a recauchutarnos, a redefinirnos. Y sencillamente hoy, al mismo tiempo que la diplomacia de siempre, que es tan necesaria como hace un siglo y como hace cinco, tenemos que ser capaces de generar aquellos efectos que deseamos o que necesitamos en otra sociedad, para que esa otra sociedad permita a su gobierno, a quien ya hemos convencido supuestamente, de que haga lo que nosotros necesitamos que haga. No basta convencer al ministro del otro país, no basta convencer al secretario de Estado o al director general del otro país. Si ese director general no cuenta con el Parlamento, no cuenta con la opinión pública, ese trabajo no ha valido para nada. Por lo tanto, en un mundo globalizado, la acción exterior requiere tanto la diplomacia clásica como la diplomacia pública. Un mundo globalizado es un mundo donde el Estado-Nación se ha quedado chico. Es un instrumento insuficiente. No es que tengamos que renunciar a él, no sería una buena idea. Sencillamente tenemos que entender que lo que antes podía hacer el Estado-Nación ya no lo puede hacer. Necesita relacionarse con otros. Es el mundo del networking, el mundo de la asociación, que depende de que estemos hablando de economía, de política exterior o de defensa, utilizaremos una palabra u otra. Hablaremos de alianza, hablaremos de asociación, de partenariado, mil fórmulas distintas para buscar el término apropiado que hace referencia a que trabajo con otros para algo. El mundo de la seguridad es crítico, lo ha sido siempre. Pero ahora es mucho más complejo porque en la medida en que el mundo se globaliza, las amenazas son mayores. Por pues decir razón de que ya no nos afecta solo lo que ocurre en nuestro entorno inmediato, nos afecta todo. Nos afecta si China está estableciendo bases sobre islotes de soberanía indefinida en el mar de la China oriental o en el mar del sur de China. Nos afecta qué pasa en el Golfo Pérsico o en el Mar Rojo. Nos afecta finalmente todo. Por lo tanto, la seguridad es un tema hoy más delicado que nunca. Y como es más delicado que nunca, necesita de una diplomacia especializada. Y hemos acuñado una nueva expresión, la diplomacia de la defensa. Todos sabemos que la defensa corresponde fundamentalmente a los militares, vinculados siempre al poder político, que es quien tiene que definir el núcleo básico de la misión, del objetivo. Pero el día a día de la defensa implica tanto el disponer de capacidades, entrenar a la fuerza, definir eh, tácticas y doctrinas, como el estar en contacto con los países afines, los aliados o amigos, para que la relación sea intensa, sea la adecuada, sea operativa, llegado el momento. Bien, pues, puesto que tan importante es hoy... Esto que los ordenadores vayan por su... Bueno, me temo que voy a tener que dejar de contar con él. Eh, hoy, eh, sencillamente, necesitamos de un ámbito de diplomáticos que estén realmente capacitados para dar cobertura a los acuerdos de defensa. Y eso no es fácil. Eso no es una labor sencilla. Y eso nos trae muchos, muchos problemas cotidianamente. En gran medida porque eh, los ministerios de exteriores tienen su lógica, básicamente quieren evitar problemas y a menudo las políticas de defensa implican asumir eh, determinadas responsabilidades que no son ni mucho menos eh, fáciles. Bien, pues diplomacia de defensa es otro de los términos que hoy están sobre la mesa y que nos crean eh, muchas dificultades en el día a día. Como ven, la, con, con la globalización aparecen nuevos términos, eh, se, se muestra hasta qué punto la realidad cotidiana, el ejercicio del poder es más complejo. Pero esta, este hecho no puede en ningún momento hacernos olvidar una verdad antigua que se mantendrá en el tiempo. Y es que la política es algo siempre en singular. No existen las políticas, existe la política. La política es el ejercicio del poder. Y si el poder no es inteligente, si el poder no es maduro, si el poder no está a la altura de las circunstancias, la política se fragmentará. Es decir, que la defensa irá por un lado, la diplomacia irá por otro, el comercio irá por otro. Eso es siempre una prueba de inmadurez. Es una prueba de un Estado que no está a la altura de las circunstancias. El Estado que sí lo está. Es aquel que es capaz de definir, en primer lugar, la política en el sentido klauswichiano del término, es decir, quién soy, a dónde voy, cuáles son mis valores, cuáles son mis intereses, qué es lo que busco, y de la política derivo todo lo demás. En nuestra época, alterando la terminología clásica de klauswich, hemos utilizado el término estrategia tomado de los militares y trasladado al ámbito civil, precisamente para hablar de eso en un marco estrictamente parlamentario, en un marco estrictamente democrático. Los gobiernos establecen al principio de cada legislatura en las naciones occidentales un documento que denominamos de estrategia o estrategia de seguridad nacional en el que se define lo fundamental. ¿Cuáles son mis valores y principios, aquellos que están recogidos en la Constitución y en el ambiente? ¿Cuáles son mis objetivos, cuáles mis intereses, cuáles mis riesgos, mis retos y mis amenazas, cuáles son mis capacidades para actuar y definido todo eso, ¿a dónde voy? Ese documento que procede de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que tiene como objetivo fundamental el dotar a los parlamentos de un instrumento básico de control al gobierno, en primer lugar, y en segundo lugar, de dotar a los ministerios de una guía a partir de la cual derivar las políticas sectoriales, la política de defensa, la política exterior, la política comercial, la política cultural, esos documentos se han ido paulatinamente imponiendo. Estados Unidos, Reino Unido fueron los primeros y ahora todo Estado que se precie necesita dotarse precisamente de un documento de estas características. Es colocar en papel y en un orden cartesiano lo fundamental, que se reduce en quién soy y a dónde voy, qué problemas tengo y cómo los puedo resolver. Nosotros, los españoles, hemos vivido una experiencia histórica distinta de la de nuestros vecinos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta bien entrada la década de los 70. A partir de allí tuvimos que definir un nuevo modelo de Estado, una labor compleja en que en parte hemos resuelto bien y en parte hemos resuelto fatal, y tratamos poco a poco de situarnos en nuestro entorno. Y en este esfuerzo por situarnos, como corresponde, en nuestro entorno, hemos empezado a elaborar documentos de estrategia de seguridad. Primero se realizó durante la, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Y el segundo, muy al final, por cierto, y el segundo, el, el gobierno del señor Rajoy. Lo normal es que un documento de seguridad nacional se emita, se promulgue en, la, en el primer año de mandato, para dar tiempo a los ministerios a desarrollarlo durante tres años en políticas sectoriales. Cuando Rodríguez Zapatero lo promulgó acabando su mandato, ya se notaba que una vez más las cosas no estaban en su justo... Eh, Contexto, ¿no? algo no iba bien. Bien, aquel documento, como también quería imaginar, era más ideológico que práctico, eh, era pues, una toma de postura eh, teatral, retórica, pero no operativa. El segundo documento es sensiblemente mejor que el anterior, pero todavía no ha llegado al nivel de madurez que nos permita decir, este documento realmente marca criterio, impregna la labor de todo el Gobierno. No estamos derivando una política de defensa del documento de estrategia de seguridad nacional elaborado por el presidente Rajoy. Tampoco un documento de política exterior coherente, ni de política cultural, ni de política comercial. Siendo positivos, siendo optimistas, miraremos la botella medio llena. Cada documento ha sido mejor que el anterior. Siendo pesimistas, nos queda un camino por recorrer. Y ese camino puede no ser fácil. Porque, finalmente, y esto es lo más importante que tenemos que entender cuando hablamos de documentos de estrategia, cuando hablamos de acción exterior, cuando hablamos del papel del Estado en la acción exterior, es que o oh, el Parlamento, no el Gobierno, el Parlamento es capaz de definir unos criterios que se mantengan en el tiempo, legislatura tras legislatura, o si no, esto no vale para nada. Una estrategia no es una táctica, no es una maniobra en el corto, es un plan de acción en el largo plazo. Se trata de, con ese documento, promover un debate que finalmente permita al Parlamento decir, en esto estamos de acuerdo, esto quiere decir ser español hoy, en la década de los 10 del siglo XXI y este, con este acuerdo nos lanzamos al mundo a promocionar nuestras empresas nuestra lengua nuestros valores nuestra identidad lo que queramos. si no hay un acuerdo suficiente los documentos de estrategia son meramente enunciativos son retórica política. y el documento de estrategia para que sea útil tiene que superar esa fase. esa fase tiene que estar asumido en lo fundamental por el parlamento y por lo tanto permitir tanto por el acuerdo que implica como por su correcta redacción, que no es nada fácil, que de ahí se derive de verdad una política exterior, una política de defensa, una política comercial, una política cultural, que son los, las cuatro patas clásicas de la acción exterior del Estado. ¿Nosotros lo estamos consiguiendo? Bueno, pues para responder a esta pregunta tenemos que mirar un poquito para atrás y ver qué hemos hecho estas últimas décadas. con la transición, españa tuvo que revisar su política exterior. el aislamiento ya no tenía ningún sentido. españa podía ser admitida en las grandes organizaciones de su entorno. y a partir de allí, primero la ucd, luego el partido socialista, empezó a desarrollar lo que aspiraba a ser una política exterior eh, asumida por todos. el primer punto donde no hubo desacuerdo, sino que por el contrario hubo un acuerdo, llamémosle fundamentalista, exagerado, fue en la incorporación de España a las entonces comunidades europeas. Aquel paso adelante tenía que ver con varias razones. Primero, la necesidad de, de superar un complejo de inferioridad. Habíamos sido apartados porque no estábamos a la altura de una sociedad capaz de vivir eh, en democracia, capaz de convivir. Teníamos que demostrar en nuestro entorno inmediato que nosotros sí éramos una sociedad perfectamente madura y, y por lo tanto, eh, capaz de vivir en democracia. La segunda razón que no acaba de casar con la primera es la profunda desconfianza que los españoles de entonces y de ahora tenemos en nosotros mismos. Los españoles no estamos muy seguros de ser capaces de convivir pacíficamente. Hombre, en dos siglos hemos tenido cuatro guerras civiles, no está mal, ¿eh? para una sociedad que se lleva muy bien y que es muy nice y muy encantadora. ¿no? Cuatro guerras civiles si es un precedente que no está mal, aparte de las guerras no civiles con, con otros. Pero cuatro guerras civiles es una cantidad eh, particularmente respetable. Los españoles buscábamos el ingreso en el proceso de integración europea como un barco averiado busca un puerto seguro. ¿no? Queríamos amarrar. El, 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 la nave española en un puerto que nos garantizara estabilidad económica, estabilidad política, progreso y estado de bienestar. Y en aquel momento el proceso de integración europea representaba exactamente todo eso. Por eso, solo el Partido Comunista de España de entonces planteó pegas al, al ingreso. Eh, hablaba de la Europa de los mercaderes, recordarán ustedes, los más veteranos como yo, la Europa de los mercaderes por parte del califa sevillano ¿no? cordobés, perdón, califa cordobés. Bien, salvo ellos, todos los demás partidos y, sobre todo, lo fundamental, UCD primero APPP y partidos de Obras Español tenían clarísimo de que era urgente, de que era la, el primer objetivo de nuestra política exterior anclar la nave patria en el puerto seguro de la Europa unida. Y así fue. Y eso no ha planteado ningún lugar. Y esa ha sido, hasta ahora, hasta la crisis económica en la que estamos inmersos, el mayor punto de encuentro, el mayor acuerdo político que ha habido en la España democrática. La Unión Europea es donde queremos estar. Hasta ahora, ya no es así. Hasta la crisis ha sido el gran acuerdo. El segundo tema que teníamos pendiente eh, en, la, en la política exterior era tanto las relaciones con Estados Unidos como el ingreso en la Alianza Atlántica, concretamente en la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, que es la denominación de la organización que se desarrolla a partir de la firma del Tratado del Atlántico Norte, o lo que llamamos en términos diplomáticos la Alianza Atlántica. Bien, aquí ya quedó muy claro que la posibilidad de una visión común sobre la dimensión española en el mundo era sencillamente utópica. Mientras que para las fuerzas liberal-conservadoras, las fuerzas del centro-derecha, Estados Unidos es un aliado, un aliado que necesitamos y que su presencia en las bases de uso conjunto es en general positiva, sobre todo si el tratado que la regula está bien escrito, y que España debía incorporarse plenamente a la alianza porque de facto ya lo estaba desde 1953. En términos jurídicos, y que hay una buena jurista que me regañará si digo una tontería, eh, un tratado es la expresión máxima de un acuerdo entre dos naciones o más naciones. El tratado del Atlántico Norte es el tratado por el cual un conjunto de Estados-nación deciden conformar un instrumento de defensa colectiva. Derivado de esos tratados están los convenios. Por los cuales estados que conforman, que forman parte de esa alianza, resuelven asuntos bilaterales. Nuestros acuerdos, que no tratado eh, entre España y Estados Unidos, lo que regulaban era el uso por parte de Estados Unidos de determinadas bases españolas, pero la fuerza norteamericana desplegada estaba bajo el mando del comandante supremo de las fuerzas norteamericanas en Europa, que casualmente era al mismo tiempo comandante supremo de la Alianza Atlántica. Es decir, las bases estaban plenamente incardinadas en la Alianza Atlántica, con el inconveniente de que España, como Estado, no tenía casi nada que decir, más allá de lo estipulado directamente en los acuerdos de uso conjunto de las bases. Por tanto, la normalización... Implicaba que nosotros nos incorporábamos vía tratado a la alianza para después, vía convenio, resolver el uso conjunto de las bases. Esto que parecía muy normal y que desde el punto de vista jurídico no plantea ninguna norma, ninguna, ninguna dificultad, marcó una división profunda, la mayor bronca desde la transición hasta ese momento, que fue el ingreso de España. En la Alianza Atlántica, en los últimos momentos del gobierno de la UCD, siendo presidente de gobierno don Leopoldo Calvo Sotelo, y las elecciones posteriores que gana el Partido Socialista después de montar una bronca monumental sobre este tema, haciendo uso de un tema internacional para la política nacional. Luego esto tendría un efecto boomerang... y se volvería contra quien lo utilizó. Fue el mayor tema de desgaste. Felipe González no ha parado de pedir perdón por haber hecho aquella barbaridad pero la hizo y salió como salió de mal. Generó sobre todo una enorme bronca y apuntó una línea de acción del Partido Socialista nefasta para ellos y para el conjunto de España, que fue el de la utilización del antinorteamericanismo como elemento de cohesión de la izquierda en política interior. El antinorteamericanismo de esa forma no existía. Los primeros sondeos que tenemos demuestran que el español medio consideraba que la OTAN era una organización internacional más a la que había que incorporarse, pero en cuanto el Partido Socialista empezó a hacer uso de ese tema, se volvió inmediatamente eh, en contra, eh, o sea, dividió a la opinión y a partir de ese momento Estados Unidos se convirtió en un imperio que utilizaba Europa para sus fines. Por lo tanto, la Alianza Atlántica, la OTAN, era un instrumento del imperialismo norteamericano, en célebre frase de Don Alfonso Guerra. Eh, ese, se, se produjo una factura que no se ha resuelto desde entonces y que es un problema eh, digamos triste para todos nosotros porque debilita enormemente la capacidad exterior el partido socialista en un mecanismo básicamente cínico actuaba como un buen país árabe dice una cosa en público y otra distinta en privado en público es anti norteamericano en privado con norteamericanos cedía más de lo que cede un aliado normal. Esto lo vimos, por ejemplo, en la Primera Guerra de Irak. donde gracias a las declaraciones de John Mayor. en el Parlamento británico nos enteramos de que nuestras bases, básicamente Zaragoza, eran utilizadas por los bombarderos norteamericanos que iban en aquella dirección. Bueno, experiencias eh, digamos, peculiares que tuvimos que beber, que vivir en, en aquellos momentos. Estados Unidos. Es un gran mercado para nosotros, Estados Unidos es un aliado de seguridad, Estados Unidos es clave para nuestra política en el norte de África porque no tenemos músculo suficiente para afrontar los problemas que tenemos en la frontera sur, pero también Estados Unidos es un aliado básico para estabilizar la democracia y los mercados abiertos en América Latina. Y aquí también nos encontramos con otra fricción clásica. Mientras los partidos de centro-derecho apostaban por defender la democracia y los mercados abiertos en América Latina, la izquierda empezó a jugar desde el, la cuestión nicaragüense en aquellos días un poquito tristes. Eh, hasta más recientemente con el mundo bolivariano. Ha habido siempre un doble juego, una incertidumbre, una indefinición que ha dañado enormemente la capacidad de influencia, la capacidad de, de ejercer poder en la región y que ha llevado a los norteamericanos a nunca estar muy seguros de en qué lado estamos. Si estamos con los guerrilleros, con los populistas o estamos claramente en la defensa de la democracia. Desde el sandinismo al bolivarianismo hemos hecho todo tipo de piruetas mareando al personal y generando una imagen de indefinición. Bien, a partir de aquí creo que es bastante claro que en el ámbito puramente político no hemos sido capaces en estos años de establecer un consenso suficiente para poder hablar de una estrategia española. Eh, en estos últimos años se estaba haciendo un gran esfuerzo, sobre todo después del desastre de Rodríguez Zapatero, había una vuelta por parte de los socialistas, un intento de llegar a ciertos acuerdos, pero la emergencia de Podemos con sus mareas y sus uh, otros aliados sencillamente ha vuelto. A romper la baraja. Estamos en un momento de enorme incertidumbre con los dos partidos básicos históricos muy debilitados y sin saber muy bien qué puede ocurrir en los próximos años. Un ambiente político de estas características no es ni mucho menos el espacio más idóneo para establecer estrategias en el medio y largo plazo, que es lo que la sociedad española y la empresa española realmente necesitan. Bien, hablemos ahora de quiénes son los actores de la política exterior. Para a continuación entrar ya a ver los actores que además de estos conforman lo que es la acción exterior del Estado. Desde el siglo XIV sabemos que el ejercicio de la política exterior es la diplomacia y que la diplomacia la realizan tanto los políticos que están al frente del gobierno, el soberano, el ministro de exteriores, el presidente del gobierno, depende de la época en la que nos encontremos, y un cuerpo de funcionarios que está particularmente adiestrado, preparado para esta misión, los diplomáticos. ¿Cómo viven los diplomáticos españoles la experiencia de estos últimos años? ¿Cuál o sea, ¿Cómo ven ellos su papel? ¿Cuáles son sus objetivos? Bien, los diplomáticos, más que cualquiera de nosotros, necesitan de un acuerdo parlamentario, básicamente porque ponen la cara. Es como un general al que se envía a una misión y de pronto el Parlamento cambia de opinión y se le pide que haga una retirada rápida y forzosa y humillante. Bien, pues el que está en primera línea ya se cuida de no poner su cara más de lo necesario expuesta a las circunstancias, sobre todo si no confía en quién le ha enviado. Los diplomáticos españoles son perfectamente conscientes de que el Parlamento español no es capaz de definir una política exterior en el pleno sentido de la palabra. Y, por lo tanto, son los más prudentes a la hora de desarrollar la política exterior. Si al señor ministro se le ocurre algo, un diplomático avezado, por ejemplo, un secretario de Estado, un director general, hablará de la ocurrencia del señor ministro. Cuando un secretario de Estado comunica a sus iguales o subordinados que el señor ministro ha tenido una ocurrencia, no hace falta que diga nada más. Como cuerpo de élite, con una palabra, entiende suficientemente que hay que marear al señor ministro. Que el señor ministro tiene que viajar, que tiene que leer muchos informes, que hay que marearle un poco para que se dé cuenta de que esa brillante idea tiene el inconveniente de que no es factible. Y si una cosa a hacer los diplomáticos es marear al señor ministro le ponen a viajar, le llenan de papeles la mesa, hacen con él lo que sea, es el, además, el mayor ejercicio de oficio que tiene un diplomático es marear a su señor ministro. Un buen diplomático español se cuida de que el ministerio no asuma más retos de los que buenamente puede hacer. No se complique la vida en aventuras donde finalmente el parlamento va a cortar las alas al ministro de turno. Si hay una entidad conservadora a la hora de hacer política exterior, esos son nuestros diplomáticos. Nuestros diplomáticos, conscientes de que el gobierno barra parlamento no es capaz de dotarles de una doctrina, de una misión, como sí ocurre con nuestros vecinos franceses o con nuestros vecinos británicos. Yo he contado muchas veces una anécdota que vivió un colega mío en la OTAN. Se le ocurrió a mi compañero, al profesor Manuel Coma, preguntar al entonces embajador francés en la OTAN si había recibido ya instrucciones sobre qué posición tomaría Francia respecto de un tema candente. Y el embajador francés le miró y dijo, señor coma, yo no necesito instrucciones de mi gobierno. Ya conozco la política francesa. Es decir, no es relevante quién es el ministro de asuntos exteriores francés. No es relevante quién es el presidente de la República Francesa. La política francesa tiene su dimensión exterior más o menos cerrada. Habrá elementos de matiz, ¿qué duda cabe? Pero todos sabemos, lo que nos dedicamos a este negocio, más o menos qué va a hacer Francia ante determinadas situaciones. Porque Francia tiene doctrina. Como doctrina tiene el Reino Unido. Ellos son más consuetudinarios y tienden a no escribirlo. Los franceses lo escriben más y, muy, y mucho más largo. Pero saben quiénes son y a dónde van. Ante nuestro vacío, ante nuestra carencia, los diplomáticos lo que han hecho es establecer una ideología de sustitución que no es doctrina, que es ideología, que es el europeísmo. La política de española es europeísta porque no puede ser otra cosa. Como no estamos de acuerdo sobre qué hacer en América Latina o en el Magreb, sencillamente somos europeístas. Y lo que diga la Unión Europea, nosotros lo haremos aunque los franceses no lo hagan. Porque los franceses tienen política y lo que diga la, eh, la señora Pesque del momento les importa francamente poco. ¿no? Es la opinión de la señora Mogherini, como antes era de otra señora y antes del señor Solana. Esos son puntos de vista de un alto funcionario para Francia. Para nosotros es un dictado. Lo que diga la Unión Europea es lo que tenemos que hacer. Es una ideología de sustitución. Los diplomáticos necesitan doctrina, porque si no se volverían locos, y porque su situación es muy complicada, están en primera línea, a veces muy lejos de España con embajadas muy mal nutridas, con muy poquitos medios, tienen que dar la cara por España, si el Parlamento no es capaz de definir posición, si el Ministerio no es capaz de enviar instrucciones claras, tienen que cobijarse de alguna forma. Y de ahí la ideología del europeísmo como ideología alternativa. Eh, en el futuro, en algún momento, tendremos que tomarnos en serio el dotar a, nuestros, eh, a nuestras embajadas de los medios necesarios y dotar a nuestros diplomáticos de instrucciones precisas. Mientras esto no ocurra, sencillamente los diplomáticos van a jugar a lo que están jugando. Cuidado con el señor ministro que ha tenido una ocurrencia. En caso de duda, sigamos a Bruselas. Segundo punto, los técnicos comerciales del Estado. Otro alto cuerpo, la fusión de los antiguos economistas del Estado con los técnicos comerciales. Un cuerpo de élite, tan de élite como los diplomáticos. Los tecos, los técnicos comerciales, sí tienen política. Saben exactamente lo que quieren. Saben que tienen que dar cobertura a la empresa española para ganar mercados. Los técnicos comerciales se encuentran muy incómodos con los diplomáticos, cosa que evidentemente no disimulan en ningún momento. Tan incómodos están que España ha hecho una aportación histórica a la diplomacia. Y es que las oficinas comerciales están fuera de las embajadas. Creo que en ningún otro país ocurre del mundo. Sencillamente los técnicos comerciales no respetan al embajador porque el embajador no tiene política. Y el europeísmo como Roma está bien, pero en el día a día, cuando hay que hacer política comercial, eso no sirve. Eh, los técnicos comerciales desprecian a los diplomáticos porque no asumen riesgos porque no dan grandes batallas, no las dan por prudencia, no es que sean cobardes o inútiles, no, es un problema sencillamente de misión. Los técnicos comerciales saben lo que quieren, han sacado sus oficinas de las embajadas, han creado la red que dirige el IFEX, el Instituto de Comercio Exterior de España, y campa por sus respetos. Y cuando un embajador decide apoyar a una empresa, inmediatamente se produce una queja formal de la Secretaría de Estado de Comercio al Ministerio de Exteriores Exterior diciendo ese embajador está inconsciente e involuntariamente bloqueando una acción comercial planificada previamente. Una, actu una actuación no coordinada es un error. Bla, 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 le cae la bronca al embajador que da un paso para atrás. Para algo que iba a hacer el señor embajador, le cae una bronca. No puede apoyar a la empresa porque eso le corresponde al agregado comercial que tiene oficina propia lo más lejos posible de la embajada. Bien, es una situación nada ejemplar que hay que superar, o sea, los técnicos comerciales tienen que volver a la embajada, pero eso ocurrirá el día en que los embajadores sepan qué tienen que hacer, cuando las embajadas tengan de verdad misión, cuando España sea capaz de decir a sus embajadores cuál es la política exterior. Mientras tanto, los técnicos comerciales van a acampar por sus respetos. En paralelo nos encontramos con el ámbito de la defensa. Un militar es un señor que sabe que para mandar hay que obedecer y obedecen lo cual no siempre es rentable, pero vaya que obedecen. Los eh, agregados militares siguen en las embajadas, pero el ambiente no es el mejor de los posibles. ¿no? El, eh, dentro, sobre todo, del, del alto mando militar, las quejas sobre la inoperancia de eh, los embajadores es muy grande. Y aquí lo que nos encontramos es que mientras los militares, básicamente los altos mandos, saben qué es lo que quieren, y tienen muy claro quiénes son los aliados y quiénes no lo son, tienen muy claro dónde están los riesgos y dónde están las oportunidades, los embajadores por prudencia no asumen ni mucho menos tantos riesgos. Y eso genera un ambiente complicado. Hemos vivido como eh, la gente de los gabinetes del Ministerio de Defensa, cuando viajan, lo primero que tienen en cuenta es que no se entera el embajador. Eso lo he vivido yo. ¿Y de qué manera? Porque he participado. Si no se entera el embajador, muchísimo mejor. Entramos ya a las, en las tres diplomacias paralelas, la que hace el Ministerio de Exteriores, la que hace el Ministerio de, el, el, ahora Secretaría de Estado de Comercio y la que hace el Ministerio de Defensa. Bueno, esto es el ejemplo de lo que nunca se debe hacer, pero que ocurre cuando se produce un vacío. Y esto no es un problema de funcionarios, como habitualmente se dice. Ya está bien de esta división entre tecos y diplos. Ya está bien de que los militares critiquen a los embajadores. No, no. Esto es una responsabilidad directa del Parlamento español. Si el Parlamento español no hace lo que debe, que es dotar a la nación de una doctrina suficiente de política exterior, los ministerios practican y no saben quién pueda. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que lo hace sin eh, contar con una inexistente estrategia nacional. Es un reto que tenemos que superar, que no va a ser fácil, pero que tenemos que superar y que nos va a costar eh, Dios ayuda. Crecientemente nos hemos encontrado con que en el ámbito de la política exterior juega y de qué manera la comunidad de inteligencia. La comunidad de inteligencia es básicamente el Centro Nacional de Inteligencia que en el caso español, que es una cosa muy extraña en el mundo occidental, reúne la inteligencia interior y la exterior, que es una cosa que viene del franquismo y que se ha mantenido y que hoy tiene aspectos muy positivos dado el tipo de amenaza con la que nos encontramos y hemos creado hace relativamente poco tiempo en el peor momento posible la inteligencia militar, el CIFAS, que ha llegado tarde y en crisis y por tanto no ha tenido los presupuestos económicos necesarios para poder desarrollarse plenamente. La inteligencia cuenta como instrumento de información y de análisis. Y cuenta cada vez más, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las amenazas que hoy nos encontramos. Las amenazas que se encuentra el Estado, la sociedad y las empresas. Es un actor que asume un papel creciente y que todavía sigue dando una cobertura enorme al ámbito de la defensa. Pues decía razón de que la inteligencia militar, por reciente y poco dotada, todavía no ha podido cubrir correctamente eh, su cometido. Pero bueno, poco a poco iremos viendo cómo eso se va desarrollando. A estos elementos característicos del ámbito de la política, es decir, del Estado, aparecen los nuevos actores, los más propios de la acción exterior. En primer lugar, cómo no, la empresa. La empresa española, para sobrevivir, ha entendido que el mercado ya no puede ser... Solo nacional. La empresa española de mediano tamaño o es internacional o va a desaparecer. Y así es sencillo, es parte de la globalización, ocurre igual en Italia, ocurre igual en Portugal. De ahí que cada vez más nuestros ejecutivos tengan una formación internacional que antes no tenían. Y no solo porque sepan idiomas, sino porque cada vez más en su formación previa se valora y mucho qué saben de política internacional. Porque llegar a China. No, requiere mucho más que saber contabilidad analítica. O uno entiende la cultura china y la forma de negociar de los chinos o no tiene absolutamente nada que hacer. Y esto nos vale para otros muchos lugares. Son cosas que nuestros diplomáticos, nuestros militares y nuestros técnicos comerciales sabían desde hace mucho tiempo, pero otros empresarios no. Nuestros ejecutivos no lo están aprendiendo mucho más recientemente. Está costando, pero ahí está jugando un grandísimo papel las excelentes escuelas de negocios españolas. Española es España es potencia mundial en escuelas de negocio, como lo es todavía en ingeniería y eso se está notando. El relevo generacional. Nuestras empresas está funcionando muy bien. Gracias a eso, nuestras empresas. Muchas de ellas han conseguido superar la crisis económica, han conseguido ganar mercado, presencia en los mercados, y seguimos ahí. Es un, un, un elemento fundamental. La empresa sigue su propia lógica, que es la del beneficio, y esa estrategia no se negocia en el Parlamento español, pero lo que hagan va a tener efectos. Por ejemplo, tiene efectos la seguridad de los ejecutivos. Un ejecutivo nuestro, es secuestrado o, o sufre algún tipo de presión, finalmente el Estado tiene que intervenir para dar cobertura a un interés español, más aún si es un señor que es un contribuyente, pues yo como contribuyente tengo derecho a exigir que mi gobierno me proteja cuando tengo un problema que yo no he creado fuera de mi país, para eso está mi gobierno, para eso pago eh, mis eh, impuestos. Todo eso va conformando una red de intereses que es independiente, que es autónoma a la voluntad del gobierno y al Parlamento, pero que es absolutamente capital que tenemos que entender. ¿Cómo no? La cultura. Euto Cervantes está ahí, pero junto a Euto Cervantes están nuestras editoriales, nuestras productoras de cine, nuestros artistas. Todos ellos están generando cultura que llega a todas las partes del mundo. Plácido Domingo es un activo de la política exterior española, como lo es el pintor genovés o como lo es eh, cualquier otra figura que ustedes en estos momentos puedan eh, pensar. Eso da, genera imagen de nación. Eso es un activo que, de, que define una forma de ver España en el mundo. A la cultura podemos sumar esa red ingente, casi indefinible, de organizaciones no gubernamentales, las ONGs desde Caritas Diocesana de a Cruz Roja, eh, pasando por todo tipo de, de entidades, Médicos sin Fronteras, todo eso está, todo eso cuenta, todo eso plantea a nuestro gobierno necesidad de dar cobertura de seguridad, todo eso da, de una forma u otra, imagen de nación. Y acabamos precisamente en eso. La acción exterior ha dado paso a un nuevo término que es la marca nación, en nuestro caso, la marca España. ¿Qué quiere decir marca, marca España? Básicamente es la imagen que nosotros como comunidad damos a los demás. Eso a uno le puede parecer más o menos importante, pero tiene efectos económicos y políticos impresionantes. La marca alemania, alemana quiere decir que un electrodoméstico alemán es mejor que un electrodoméstico francés. O que un coche alemán es mejor que un coche francés. A lo mejor lo es o a lo mejor no lo es. Pero la marca alemana da a sus productos de ingeniería un valor superior, muchísimas gracias, a, que, que la que tiene eh, la marca italia. Italia tiene los Ferrari, los Alfa Romeo, pero al final Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen dan mejor imagen de solidez que, 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 que los eh, automóviles eh, italianos. La gestión de la marca es un tema capital. Eso ya no es diplomacia clásica. Va más allá de la diplomacia pública, porque tiene que ver también con el, sector, eh, con el sector industrial, tiene que ver con la calidad del turismo, tiene que ver con la simpatía de la gente. Una marca define una forma de ser, que a uno le gusta más y a otros le gusta menos, pero implica todo eso. Gestionar la marca es un reto. Nosotros para ese reto tenemos a cuatro personas. Que además depende del ministro de Exteriores, cuando esto no es un tema de Exteriores, debe depender directamente del presidente del gobierno. En algún momento tendremos que tomarnos en serio el dotar a la gestión de la marca de un instrumento institucional realmente apropiado. Es un ejercicio de comunicación formidable, de presencia formidable, que tiene que ser transversal, que tiene que tocar el, comercio, el comercial, tiene que, tiene que tocar la defensa, tiene que tocar la política exterior, tiene que tocar la cultura, tiene que, que tocar el turismo, tiene que tocar el carácter de la gente. Vender todo eso no es fácil. Y hay que hacerlo, básicamente porque si nosotros no lo hacemos, otros lo van a hacer por nosotros. Y eso no es una buena idea. Os aseguro que los franceses no van a cuidar a la marca de España como la podemos cuidar nosotros. Nuestros rivales en el ámbito del turismo o de la industria automovilística ya se cuidarán de que nuestra marca no sea ni mucho menos todo lo que nosotros querríamos. Para acabar, puesto que el tiempo cuenta, retos que tenemos en estos momentos. Nuestro primer área de trabajo es Europa, porque somos europeos, porque voluntariamente decidimos entrar en la Unión Europea y porque nuestro destino está en la Unión Europea. La Unión Europea es un proyecto muy ambicioso, muy insensato, muy poco prudente, pero es nuestro proyecto. Y no hay plan B. Es una cosa que es muy importante entender. No hay plan B al euro. El salir del euro implicaría, de entrada, perder un tercio de la riqueza nacional. Por tanto, no hay plan B al euro. O sea, tenemos que desarrollar con inteligencia la Unión Europea, rectificar los errores que cometimos en Maastricht y a continuación que los hemos cometido. Pero no hay un plan B. Por lo tanto, la disciplina financiera o el control de las fronteras no son temas discutibles. Nosotros hoy somos un problema para Europa. Y tenemos la cara de decir que Europa es un problema para nosotros. Nosotros estamos creando un problema a la Unión Europea al no cumplir aquellos acuerdos que voluntariamente quisimos asumir. Nadie nos obligó a entrar en el euro. Y cuando entramos dijimos que estamos dispuestos a cumplir esto sobre el déficit, esto sobre la inflación, esto sobre, sobre la, la deuda. Y lo hemos incumplido. Y además nos estiramos el cuello y decimos que hay que ver qué vergüenza cómo es la Unión Europea, cómo es el Eurogrupo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que Europa es nuestro destino, como es nuestra historia y es nuestro pasado, y tenemos que entender lo que ello implica. Que entre otras cosas es algo tan sencillo como la economía familiar. No se vive por encima de las capacidades. No se gasta por encima de los ingresos. Es algo tan sencillo eh, como eso. Europa es un reto mayúsculo. Europa está en su peor momento y o Europa es capaz de dotarse de una política exterior de seguridad y de defensa común. Europa es capaz de dotarse de una moneda realmente estable respaldada por una política fiscal, por una unión bancaria. O si no, tendremos un problema de enormes dimensiones, que más vale no pensar en ello. No hay plan B. Estados Unidos es nuestro socio histórico. Uno puede decir, yo quiero vivir en Estados Unidos, perfecto, asume lo que eso implica. Asume que te vas a enfrentar tú solito, como mucho con los franceses, a la desestabilización del norte de África. Si tienes capacidad y disposición para enviar tropas a Mali, a Sudán, para combatir, y estás dispuesto a gastarte un 4% sobre tu, sobre tu PIB en defensa año tras año, avanti. Si no estás preparado para eso, mide tus fuerzas y mira con quién puedes trabajar para tratar de estabilizar tu frontera sur. Porque la frontera sur es un problema hoy y va a ser un problema mayor los próximos años. Y esto es una cosa que todos sabemos, que lo saben los franceses, que lo saben los británicos, los italianos, y que, y, que, y que sabemos que ni la Unión Europea ni la OTAN son hoy el instrumento que podemos utilizar para ello. Tenemos que trabajar en red sobre acuerdos bilaterales. Y Estados Unidos es un socio básico en este juego. Y la presencia de Estados Unidos en Rota es un activo fundamental en nuestra seguridad, como es un socio básico para trabajar en América Latina. Es así, eh, nuestros ahorros. Aunque no lo sepamos, estar en Perú, estar en Brasil, estar en Argentina, y o estabilizamos esa zona, o limitamos el avance de los populismos, o nuestros ahorros, es decir, el valor de las acciones eh, o el valor de nuestros fondos de jubilación, sencillamente van a reducirse drásticamente. Y bueno, dicho esto, son ya las ocho y media. No quiero abusar mucho más de ustedes. El tema, como se puede imaginar, da para mucho. Uh, Cecilia, estoy a tus órdenes. Esta vez me he portado bien, no he pasado de hora y estoy a disposición de cuantas preguntas me quieran hacer. Gracias.